Y no es justo que la señora se vuelva a meter con mis hijos. Con mis hijos, no. Cuando de plano empezamos a creer que Sherlyn nunca hablaría de su situación con el brujo Jorge Clarividente, a través de diferentes medios de comunicación nos pudimos dar cuenta que Jorge Clarividente acudió a la Fiscalía Especializada para que así se le pudiera realizar un examen psicológico que pudiera determinar el deterioro emocional y mental que supuestamente ha padecido tras todas las arremetidas que le ha hecho Sherlyn y que así se pudiera continuar con el caso. En esta situación legal, él está acusando a la actriz de haber mandado a unos hombres a que arremetieran físicamente en su contra, al igual que múltiples advertencias en contra de su propia vida y la de sus hijos. Esta ocasión era bastante especial, ya que se estaba esperando que Sherlyn llegara al lugar y atendiera la cita, pero ella nunca apareció. Y no es que a ella se le haya hecho tarde por el tráfico de la Ciudad de México. No, Sherlyn lo hizo a propósito. Y solamente a través de redes sociales mandó un mensaje. Yo no voy a estar presente en ningún otro lugar. Siguen utilizando mi nombre para tener pues notoriedad en medios. Solamente les quiero decir que no tengo ninguna cita porque el tema está archivado. Las autoridades así lo determinaron y... Tal y como lo acabas de escuchar de su voz, parece ser que este tema, este caso legal, ya ni le hacen caso. Sherlyn platicó que esto fue decisión de las autoridades, que fueron ellos quienes le dieron carpetazo a Jorge Clarividente. La cantante no pudo dar más detalles al respecto, pero sí dijo que sería su abogado quien platicaría qué fue lo que sucedió. Aunque esto, por supuesto que no termina aquí. En muy poquito tiempo les voy a poner aquí la declaración de mi abogado para que les explique cómo está procediendo el tema. Si bien es... Aquí lo que pasa, por si no entiendes muy bien de qué se trata esto, es que Sherlyn interpuso esta demanda en contra de Jorge Clarividente por la causal de chantajearla. Además de que se determinó que la artista sí está afectada por la situación que vivió. Mientras tanto, a su salida de la fiscalía, Jorge Clarividente comentó a los medios de comunicación que los abogados ya no le permitieron hablar sobre el tema de quién es el supuesto padre de André, hijo de la actriz. Mientras tanto, él quiso mandarle un mensaje a Sherlyn, asegurando que él nunca ha hablado de su pequeño. Jamás he hablado de tu hijo. Y si algún día nombré que tu hijo está bonito, discúlpame. Si eso es lo que quieres, disculpa a tu bebé. A ti, no. Y no es justo. Pero alto, 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 alto. Él dijo que la disculpa era para el bebé, no para Sherlyn. Pero aquí de repente notamos un gigantesco cambio en la actitud de Jorge. Primero hasta lo podemos ver muy seguro de sí mismo, hablando los pocos detalles que puede decir. Pero claramente podemos notar que hay una situación que en verdad le preocupa. Y no es justo que la señora se vuelva a meter con mis hijos. Con mis hijos, no. Son cuentas, es la cuenta oficial. Todavía con la voz entrecortada y sumamente afectado por hablar del tema, él nuevamente dijo que con sus hijos no. Y cuando una periodista le preguntó sobre las declaraciones que ha hecho la actriz, donde ella misma ha mencionado que ni siquiera conoce a Jorge Clarividente, que nunca lo ha visto ni sabe quién es, él agregó que esto se debe a su carrera nada más. En definitiva, tendremos que esperar un poco más y estar bien al pendientes de las redes sociales de Sherlyn para ver qué más nos platica sobre este caso. Mientras tanto, yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿quién crees que tenga la razón en este caso? ¿Crees que sea cierto que Sherlyn mandó a que arremetieran físicamente en contra de Jorge? ¿O únicamente él lo está diciendo para obtener un poquito de fama y colgarse del nombre de la actriz? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.